tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Deporte al Día, el encuentro de los días viernes por la pantalla de Canal 4. Viernes con inestabilidad para no que no pase un viernes sin hablar del tiempo. Tiene que ser de esta manera. ¿Cómo te va, Leo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. El saludo para vos, el saludo para los televidentes en este reencuentro semanal que, bueno, la información nos lleva justamente a lo que es el clima. El viernes pasado habíamos tenido un resquicio en cuanto a lo que era lo climatológico. Si bien la actividad deportiva para este fin de semana está acotada por el acto eleccionario del día domingo, todo se resume al día sábado, particularmente lo que es la fecha del fútbol. De todas maneras, las precipitaciones caídas en el día de ayer jueves, más las poquitas de hoy viernes, el no mejoramiento de lo que ha sido en la jornada de hoy, porque no ha salido el sol, ha garuado por inestable momentos. Inestable todo el día. Muy inestable. Veremos qué depara para la organización de lo que será el fútbol, particularmente que nos estará convocando por la fecha 20 mañana. Sí, señor, hay que ver si se va a jugar la totalidad, si van a jugar parcial o si directamente no se va a jugar mañana reserva y primera, que está previsto. De todas maneras, no venimos tan mal con las fechas, Si bien el calendario permite alguna que otra suspensión, de todas maneras no creo que sea idea de la dirigencia seguir pasando fin de semana. De todas maneras, son imponderables que vienen de lo climatológico. Hay que tener en cuenta que el día de la organización de la sociedad rural, el año pasado, a raíz de la cantidad de policías, no se jugó. Tal vez pase lo mismo este año. En octubre, elecciones. Y en caso de haber segunda vuelta, tenés noviembre. Son tres fechas menos. Tres fechas sin tener que suspender por el clima. Ponemos en placa lo que hace a la fecha 20 de nuestro fútbol. Después nos vamos a estar ahondando lo que fue el recupero de la fecha 18. Pero los cotejos son los siguientes para este fin de semana. Sí, señor. San Clemente va a jugar con Santa Rosa en su cancha. Primero de mayo recibe a Mocoretá, cabecera de transmisión del equipo de la radio. Este partido comienza a la hora 14 la reserva. También antes va a comenzar Primera División, hablo de Frontera y Santa Ana en San Jaime de la Frontera. El resto de los partidos comienzan a la misma hora. Independiente con Los Conquistadores, San José Obrero con Ferro y el Club Atlético Vélez Sarsfield recibiendo a Tiro Federal, un clásico de vecinos. Sí, señor, lo que hace a la fecha, insistimos, será estar pendiente de lo que hace al organizativo en cuanto a lo que depara, las confirmaciones o no. Inferiores no va a haber en el transcurso del día sábado, todo se resume a lo que será primera y reserva, veremos qué nos depara en cuanto al clima. Decíamos, vamos a adelantar lo que es el cronograma de partidos de la fecha 20, pero vamos a ahondar en lo que dejó la fecha 18, la culminación de la fecha 18, un partido que tuvo varias postergaciones. Hablo de primero de mayo, San Clemente. Postergaron este partido por la participación de San Clemente por Copa Entre Ríos. Derivó en que justamente jueguen el pasado martes en hora nocturna con un clima de verano. Sí. Que es lo que estuvo esta semana. Claro. Que luego derivó en las lluvias, ¿no? Pertinentes. ¿Poco público? Sí, poco público. Y eso que el clima acompañaba de alguna manera. Un primero de mayo que en una semana tuvo a Santa Rosa de local, a San Clemente el día martes y el sábado va a tener a Mocoretá. 0-0. Tres partidos en menos de 7 días. 0-0, 5-0 este. 5-0. Y bueno, el domingo veremos con Mocoretá. Lindo partido en la previa con Mocoretá, Lindo, sí, en la previa sí. De todas maneras, dentro del terreno de las presunciones siempre somos optimistas a la hora de pisar los estadios y encarar lo que son las transmisiones. Vamos a ver si los protagonistas de alguna manera ponen la cuota que les corresponde para que el espectáculo sea digno de ver. Lo que respecta a este partido, bueno, se ve que de alguna manera el parate a San Clemente no le vino bien. Digo parate porque el fin de semana pasado quedó libre. Claro. La última participación había sido por Copa. Por Copa Entre Ríos, donde había conseguido un empate frente al equipo de Malvinas de Federal. Se reencontraba con el fútbol doméstico frente a Primero de Mayo. Primero de Mayo que venía de empatar 0-0 frente a Santa Rosa en un partido de trámite bastante discreto. Y acá hubo de todo. ¡Oh! Esto fue un gol de antología. Sí, señor. En la primera media hora, Primero de Mayo resolvió la historia de una manera contundente. Con fútbol y con goles. Este es el primero de Gonzalo Godoy, es un golazo. Borgo es un buen arquero, es alto, sí, pero señor, lo dejó parado. No alcanzó, no dio margen justamente a que se estire. Gerardo Retegui que ponía la pelota al área. Decíamos, primera media hora de Primero de Mayo, donde acompañó con el fútbol, donde hizo una diferencia futbolística, donde apretó en sectores, donde incomodó a San Clemente y no salió cómodo nunca. Y donde convirtió todo lo que tuvo a su alcance. Este es el segundo. En esta se queda Gonzalo Godoy. Gonzalo Godoy viene teniendo un grandísimo año.
cuanto a la parte física, en cuanto al despliegue futbolístico, viene cumpliendo varias funciones dentro de lo que es la mitad de la cancha y viene haciendo goles. ¿Tres goles hizo en este partido? Sí, señor. Todo de Primero de Mayo en esta parte del partido. Ahí está el propio Gonzalo Godoy. Sí, señor. Y la pelota se iba por arriba del travesaño. Estamos viendo situaciones e imágenes que hacen a este primer tiempo. Un San Clemente que ha mutado muchísimo en cuanto a las formaciones en lo que va del año. Y acá no hay penal. Yo no veo infracción. Yo tampoco veo infracción. La nocturnidad y tal vez la distancia al árbitro. A ver, arriba. No, arriba no. No, no hay nada, no hay contacto. Puede haber un roce en pie izquierdo con el pie izquierdo de Gonzalo Godoy. No dudó Walter Arce, que fue el árbitro del encuentro. Walter Borro tampoco lo hizo y marcaba el 3-0. De alguna manera acá se terminaba la historia. Sí, sí. No solo por la cantidad de goles, sino por el trámite. Era muy favorable al equipo de Juan Pucheta. Una práctica en serio fue. Sí, señor. De Primero de Mayo, porque fue por los puntos. Gonzalo Godoy de vuelta por el sector derecho, una constante el ir por ese sector. Borgo que no retiene. Y al arquero no se lo puede tocar cuando salta. Y lo tocó un jugador. Muy bien. Ahora, fíjense cómo sale el jugador de San Clemente. Es falta. Es falta sobre el arquero. Juan Romero. Otro hierro del árbitro. No, cobró infracción. Ah, cobró infracción. No, cobró infracción. Ah, no, perdón. En esto está bien. La dupla de centrales que se mantiene en relación al fin de semana pasado. Hablo de Juan Inchaupe y Walter Borro. Y San Clemente, que se aleja de los puestos de clasificación, muy relegado en lo que hace a la tabla de posiciones. Y pensando, aunque falte mucho, seguramente en lo que será la próxima temporada. Sí, señor. Ahí va primero San Clemente. En lo que hace informaciones de liga. Ahí no hay falta, llega bien el arquero. Informaciones de liga que en este caso vincula. ¡Qué golazo! ¡Otro golazo! Pero esto es un golazo. También de Gonzalo Godoy. Muy parecido al anterior. El rechazo de Capovilla. Es un golazo. ...4 a 0... el primer tiempo. Sí, señor. Decía, dentro de lo que hace la información de liga, la liga va a acompañar mediante nota, un pedido que hace San Clemente a la Federación Entrerriana en cuanto a la devolución de lo que ha sido la protesta. En Copa Entre Ríos. Protesta que se ha resuelto negativamente para San Clemente en lo que ha sido uno de los partidos por el tema de documentos, el tema de la presentación de documentos, si bien las personas eran involucradas, pero no era el tipo de documentos que requería la reglamentación del reglamento, valga la redundancia, de lo que es Copa Entre Ríos. La liga, así informaron, va a acompañar mediante nota la solicitud de San Clemente por la devolución justamente de un importe que no es menor. 20.000 pesos. Godoy habilitando a sus compañeros. Ya un segundo tiempo que estuvo totalmente de más. De todas maneras, los partidos están planteados en dos tiempos de 45 cada uno. Quedó para la estadística, tiro libres, situaciones. Fíjate que Capovilla, salvo la anterior, no tuvo participación. Sí, una abajo y fue a buscar una en el primer tiempo ahí. En el segundo tiempo, digo. Momento de las variantes, ya había ingresado Luciano Morales, Emanuel Martínez. Y Samuel Sosa. Samuel Sosa. Gran definición. Con mucha tranquilidad. Sí, señor. Le están dando rodaje a este pibe y está bien, ¿eh? Está seguro, está firme y dentro de la definición. Es muy bien, ¿eh? Con mucha calidad. Y esa de recambio cada vez más habitual ante la salida de Matías Fiorano. Así es. Y ahí se termina el encuentro. Final de este partido. Walter Arce marca el centro del campo de juego. Victoria para el decano Primero de Mayo para quedarse con 3 puntos. Insistimos, de lo que fue el recupero de la fecha 18, ahora tenemos toda la fecha en orden. Así es. No se deben más partidos. Lo que se estará jugando el día de mañana será la fecha 20.
Perfecto, muy bien. Continuamos nosotros en Deporte al Día de esta jornada de viernes con una andanada de deportes y deportistas que tuvieron participación y demás en los días que pasaron y los que vendrán. Exactamente, pero dentro de las actividades que tenemos fijadas para este fin de semana, que insistimos, están acotadas, figura dentro del calendario una fecha de duatlón, en este sí, caso, señor. En lo que respecta a la disciplina. Y vamos a ver en placa una de las invitaciones que justamente surgen para este próximo fin de semana a realizarse. La primera fecha, mañana sábado 10. Sí, señor. Esto es en Península Soler de Concordia. Ahí lo están viendo. Es la primera fecha del circuito Duatlón Jeep Costa del Río Uruguay, que va a tener fecha en Santa Ana, que va a tener fecha en Concordia, que va a tener fecha en Charrúas y en San Salvador. Y desde esta misma organización, Leo, ya se planea, ya está confirmado el triatlón Costa del Río Uruguay con Santa Ana, Federación, Concordia y Colón, pero mañana comienza con 180 inscriptos, un muy buen número de atletas, pueden correr individuales, en postas y demás, van a correr la distancia, distancia sprint, 5 kilómetros de pedestrismo, 20 de ciclismo y 2,5 de pedestrismo, algo así como 15 inscriptos de la ciudad de Chajarí para mañana en Concordia, mañana por la tarde, 14:30 en Península de Soler, es la largada, está muy contenta la gente de la Asociación de Pruebas Combinadas de Concordia con esta primera experiencia que tiene 180 participantes. Una muy buena iniciativa. Muy buena. Muy buena iniciativa en lo que hace la disciplina. ¿Y sabes qué lograron? Dígame. Distancias relativamente cortas en cuanto al traslado y costos mucho más bajos de lo que viene siendo participar con la organización de la Asociación Entrerriana de estos deportes. Ha sido una constante el tema económico, digo, en cuanto al organizativo, y se ha notado una merma importante en lo que hace las distintas actividades, en cuanto a los atletas, que no tenían acostumbrado en cuanto a las representaciones. Cambiamos de disciplina, cambiamos de deporte, en este caso para hablar de rugby, para hablar de un entrenamiento que se estará realizando mañana, sábado 10 de agosto, en las instalaciones del Club Curiyú. Dentro de las convocatorias, Curiyú tiene varios convocados, hablamos con uno de ellos, con Marcelo Aguerreveres, que nos cuenta cuál es la modalidad de la Unión Entrerriana de Rugby en cuanto a los entrenamientos, cómo justamente se organizó a partir del año pasado en cuanto a lo que es seleccionado. De esto y algunos temas más hablamos con Marcelo Aguerreveres de Curiyú. Sí, bueno, lo que es, buenas tardes primero, Leo. Lo que es esta modalidad que se usó ahora en dividir en polos fue lo que la nueva gestión de la UER, de la Unión Entrerriana, que decidió hacer eso, entonces es más fácil antes que hacer una sola convocatoria a toda la provincia. Por ahí tienen los técnicos pueden dedicarle más tiempo a ver más jugadores y a buscar lo que ellos verdaderamente necesitan. Entonces hacen 4 convocatorias en los polos diferentes y de ahí van haciendo, o sea, le avisan a cada técnico de cada equipo, el que considere, y cada técnico manda. Acá son 10 los convocados que lo que es el técnico Sergio Lorto decidió, y entonces esos 10 vamos a la primera instancia. Y de ahí los técnicos empiezan a ver y a seleccionar de qué consideran ellos en cada puesto, lo que le pueda servir, qué jugador funcional es. Y bueno, este sábado es acá lo que es el norte, como dijiste vos, lo que es San Jaime, los dos equipos de Concordia, Caseros Rugby Club y Curiyú. Arranca todas las 10 de la mañana el sábado, 10:30. Una movida importantísima con jugadores de toda esta zona. Sí, sí, está bueno porque la verdad, en teoría, son los jugadores por ahí que son los que más están entrenando, los que más o hacen la diferencia, o por ahí pueden de generar un buen rugby, entonces se genera un buen entrenamiento. Y sí, de ahí se arranca a las 10 hasta las 4 de la tarde más o menos, es charla técnica, se dividen 2 tiempos de entrenamiento, primero por la mañana, debe ser seguramente si es como el año pasado, lo que es destreza, por la tarde se hace un pequeño partido para ir focalizando en ciertos puestos y ver jugadores. En el plano personal calculo que es satisfacción, ¿no? De tener, bueno, de alguna manera una posibilidad de entrar dentro de lo que es esta convocatoria y empezar a pelear un lugar un poquito más arriba. Sí, la verdad que sí. A mí yo tuve la suerte que el año pasado ya me tocó. Fuimos 2 chicos, yo y Santiago La Palma, que fuimos a jugar a lo que se hizo en Paysandú, Uruguay. Se hizo un hexagonal. Con la UER salimos 4. Ahí eso la verdad estuvo bueno. Yo el año pasado participé. Y este año también, volver a estar llamado, obviamente te genera, no sé si estás, por ahí te genera que estás haciendo las cosas bien, sino que te motiva por ahí a ser mejor de lo que estás haciendo. Y por ahí este año, al año pasado fue un poco más improvisado, este año se nota que están con bastante tiempo de anticipación, están llamando, están generando entrenamientos, el cuerpo técnico se unificó mejor,
Entonces, hay dos torneos, si no me equivoco, hay dos torneos, que el año pasado hubo uno solo, y este año se genera el Super 12 en Córdoba, creo, y después viene otro hexagonal con los que es más al norte. De alguna manera, estas innovaciones por parte de la UAR, si bien han tenido algún que otro traspié en el comienzo, vos lo habías marcado, ir corrigiendo estas cuestiones a medida que se vaya creciendo, tener competencia en el horizonte, bueno, hace seguir dando pasitos hacia adelante. Sí, yo creo que a nivel, primero país, lo que es UAR y después UER, yo creo que la UAR en sí le está dando más enfoque al desarrollo, porque están viendo que bueno, el rugby hoy en día, lo que fue Jaguar y eso, hay muchos jugadores que han salido del interior del desarrollo. Tenemos jugador, lo que es Marco Cremen, que salió de acá de Paraná, de Concordia, perdón. Entonces, lo que hace eso que la UAR empieza a mirar más el desarrollo, porque hay muy buenos talentos por ahí para poder sacar. Saliendo un poquito de lo que es el seleccionado, bueno, ¿cómo vienen, qué evaluación haces de esta parte del año con respecto al club, con respecto a Curillú? Lo que es Curillú, arrancamos el año un poco traspiés, pues mejoramos mucho el último tiempo, pudimos clasificar, estuvimos muy cerca de clasificar a la Copa de Oro, clasificamos a la de Plata. El fin de semana pasado tuvimos el primer encuentro por la Copa de Plata, los que los playoffs contra Carpincho Gualeguaychú. Lamentablemente se perdió por 12 puntos. En el rugby por ahí escuchás 12, pero no es nada 12 puntos. Estuvimos ahí a tiro de partido todo el tiempo y se perdió por errores. Había 6 jugadores lesionados, que son habitualmente 6 jugadores titulares por ahí, pero la verdad es que los chicos hicieron un partidazo hasta lo último, así que arrancamos bien. Y ahora el 18 es lo que toca Gualeguay respecto a eso, a la primera. Y la verdad que apuntamos a terminar bien la Copa de Plata, que para terminar un buen año. Siempre hablábamos de lo mismo, ¿no? Este recambio generacional que se fue gestando de a poco, donde me parece que están en una etapa intermedia, diríamos, por cuestiones de edad, por cuestiones de tiempo también, muchas veces pasa, pero genera un aliciente, diríamos, quedar ahí en lo que era una clasificación, clasificar a lo que es una Copa de Plata, que no es poca cosa, y principalmente, estimo yo, ser competitivos, que eso se busca al fin y al cabo, ¿no? Sí, yo creo que el año pasado lo hablamos con vos, que se venía el recambio y el nuevo técnico también lo que apuntaba era eso, el recambio, y este año ese recambio se notó, se consolidó un juego, se pudo, por ahí hubo falencias que se pudo ir haciendo y la verdad que tenemos muy buen material para seguir mejorando más todavía, el año que viene se puede seguir mejorando y la verdad que hoy en día nos pudimos ver a la par de hacer partidos contra, ya te digo, caso Espinillo, que el año pasado fue campeón invicto, este año nosotros estuvimos a un punto de ganarle y hasta lo último. La verdad que yo este año estoy muy contento por el balance, cómo se termina el año, y todavía se puede seguir mejorando mucho más. Y el cambio generacional vino muy bien. Por ahí nosotros a veces nos tomamos un chiste en el club, pero decimos, bueno, los viejos, pero esos viejos a nosotros nos sirven un montón, porque son lo que también te da la experiencia y ayuda en ciertos puestos clave que a nosotros nos vienen muy bien. Marcelo, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Así pasaba Marcelo Aguirrever en relación a lo que van a vivir mañana en horas de la mañana durante gran parte del día en relación al entrenamiento con el seleccionado de la Unión Entrerriana de Rugby. Y para ellos, para el rugby, que esté un poquito gris el día, un poquito húmedo el terreno, mucho mejor todavía. Se han organizado bien, ¿eh? Sí. De alguna manera lo planteaba Marcelo en cuanto a la planificación, en cuanto a polos de entrenamiento. Chajarí es uno de ellos que va a concentrar justamente localidades como San Jaime, Concordia y Chajarí, con jugadores de esas localidades justamente, así que mañana van a estar de para bienes, ojalá y el tiempo también acompañe un poquito. Está buena la lluvia, pero un poquito también sería bueno. Vamos a la pausa y a la vuelta, seguimos con más Deporte al Día y con más deportistas. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más.
Elegís Divox. Elegís ver más. Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario, a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Gracias por esperarnos estos segundos y en este caso para ver deportes que se realizaron el fin de semana anterior. Con un clima que acompañó el día domingo para la práctica del deporte al aire libre, Villa del Rosario fue la convocatoria. Sí, señor, hablando del Cross por 6, en una fecha más de esta muy buena iniciativa que convergen en varios municipios y ya estamos viendo imágenes de lo que ha sido la competencia del pasado fin de semana, donde hubo de todo, pero particularmente sí. Anduvo sol. Sí, señor, el agua estaba fría, decían los que corrían, pero bueno, quieren correr cross, tienen que pasar por estos lugares. Una muy buena cantidad de participantes en categoría 12 kilómetros. El ganador en mujeres fue Nani Penoni de Chajarí, segunda Gloria Báez de Feliciano, Emilia Cafre Núñez de Salto, Uruguay, y Antonella Scotti llegó en el cuarto lugar. En el quinto lugar, Carmen Salina de Villa del Rosario. En varones, Alcides Espíndola fue el ganador de Chajarí. Héctor Ramón Percara de Santa Ana llegó en el segundo lugar. Marino Villalba, tercero de Feliciano. Matías Pascua en el cuarto lugar de Chajarí. Y Héctor Quintana de la localidad de San Jaime de la Frontera llegó en el quinto lugar. Esto es en la modalidad de 12 kilómetros. En la modalidad de 6 kilómetros, el ganador de la competencia en mujeres fue Dayana Vallejos de Villa del Rosario, la local. En el segundo lugar, Romina Guerrero de Chajarí. Tercera, Malvina Rueda de Feliciano. Santa María Velasco de Feliciano llegó en el cuarto lugar. Y Silvina Barrega de Federación llegó en el quinto lugar. En cuanto a los varones, Alexis Miño, 15 años, un corredor de la localidad de Federación, fue el ganador. Héctor Busato de Chajarí, segundo. Alejandro Ortiz de Chajarí en el tercer lugar. Federico Jiménez de Federación en el cuarto lugar. Y José Francisco Espíndola llegó, el de Colonia Santa María, en el quinto lugar. Una muy buena participación de atletas, 140 aproximadamente, corrieron por caminos de ripio, por algunas quintas, por algunos campos con, ahí está nuestro compañero de trabajo, Zorral, y el resto de los muchachos. Posando para la foto, sí señor, por algunos campos ahí cercanos a Villa del Rosario. Fue una fiesta la que vivieron y la próxima de esta modalidad será en la localidad de San Jaime de la Frontera el 1 de septiembre. Hablamos con protagonistas, hago el pie y usted la sigue. Sí, hablamos con Federico, Luciano, Leo y Mariela. Y usted Macarena. Usted me estará contando un poco más cómo fue lo de los chicos. Estos chicos en algunos casos son, o ha sido la primera participación que han tenido. Son de el box de entrenamiento de CrossFit, Otar CrossFit de nuestra ciudad, que han participado en carreras similares a esta, pero bueno, se engancharon con alguna, fueron contagiando al resto. Y ahora parece que quieren terminar el campeonato y por qué no ir por alguna otra carrera. Fuimos a charlar con ellos, el Fede Garbeza es el primero que encaró en la nota para romper el hielo y el resto de los chicos y chicas nos decían lo siguiente. El maratón de Chajarí, corrí yo, y bueno, arrancamos el cross acá en Chajarí, el conquistador no pude ir, y bueno, hasta ahora vengo corriendo todos los cross. Así que, pero otro maratón no corrí. ¿Cómo surgió esto, la idea de vamos a correr Cross Aventura, vamos a correr la carrera? Y bueno, una nota. ¿Este entrenamiento? En realidad todo arrancó con una nota anterior que vos le hiciste a los chicos, claro. Por el tema de la Rock en Buenos Aires, sí. Que era tipo un estilo a una carrera tipo Cross Aventura, pero con obstáculos, ¿viste? Claro. Y bueno, y empieza a gustar,
y ahora con esto del Cross Aventura se asimila a eso, pero no tiene esos obstáculos que tiene esa carrera. Por eso es llamativo y es lindo para hacerlo. ¿Cómo te fue en Villa del Rosario? Y en Villa del Rosario, bien, vamos a decir, no bien y no tan bien. Vamos a decir, he estado mejor en Santa Ana y en Chajarí. ¿Y el terreno de Villa del Rosario qué tal estaba? Para mí mejor que Santa Ana y acá Chajarí. Bueno, vos ya has corrido algunas. Hay gente que corrió por primera vez acá. Sí, las chicas, esas dos por primera vez. Bueno, vos también, entonces ya fuiste con alguna experiencia. Sí, ya fuimos y bueno, como dijo el Fede, en varias carreras estuvimos y bueno. A ver, independientemente de este entrenamiento, ¿salen a correr o fueron a correr con este entrenamiento nada más? No es habitual, es de vez en cuando, ponerle dos o tres veces por semana, pero no es habitual. Solamente con este entrenamiento y bueno, un poco de gimnasio también, aparte. A ver, ¿los entusiasmó seguir en este campeonato departamental? Sí, estuvo muy bueno y bueno, y a la vez fuimos sumando más. Más amigos, más conocidos y bueno, y si alguien más se quiere sumar, estaría bueno. A ver, ¿y del box se van entusiasmando o no? Fueron seis esta vez, creo. Sí, la otra vez, ¿cuánto eran? Cinco que fuimos, cinco. Sí, la primera vez. Cinco. No, sí. Y esta vez fuimos ocho. Sí, claro, son más grandes. Hay días que algunos pueden, otros no, y bueno, las ganas de cada uno, ¿viste? En el día. Bueno, pero por eso. A ver, él decía que se asemeja un poco a lo que es la rock. Allá hay obstáculos y otras cuestiones, pero por ahí hay cositas interesantes en el terreno acá para sí. Sortear, arroyos. Claro, buenas noches. Sí, la verdad que sí, a mí particularmente me sorprendió. No pensé pero que iba a estar tan bueno, pero había arroyo, había alambrado, la verdad que muy bueno. ¿Qué buscan ustedes en este tipo de carrera? ¿Hacerla más bien de resistencia o por ahí ir viendo los tiempos, la distancia? No, yo particularmente busco la resistencia porque me sirve mucho acá en CrossFit. Y por eso más que nada empezamos a correr con los chicos y eso, porque nos ayuda mucho al deporte de CrossFit. ¿Se logra con eso? Claro, sí, tal cual. Bueno, ahora vamos a hablar con las debutantes. Chicas, ¿la primera que corrieron? La primera que corrimos. Dupla femenina, sí. ¿Cómo le fue? Bien, la verdad, muy bien. A lo que pensábamos, re bien. A ver. Lo mismo, ¿la hicieron con el entrenamiento del box solamente o aparte salen a correr como para correr? No jamás. Cero corrida. Con el entrenamiento de acá. ¿Y ustedes corrieron 12 kilómetros? No, 6. A ver, ¿se encontraron con un terreno pesado, fácil? Más o menos, estuvo divertido. Bien. Me gustó. ¿Y el entrenamiento les sirvió? Sí, bien. Muchísimo, sí. Bueno. ¿Y ahora hay que convencer a otras chicas para que vayan a las próximas o no? Sí. Bueno, ¿van a tratar de hacer lo que queda del campeonato? Creo que sí. Estamos, la próxima nos gustó al menos. El Cross Aventura no. A ver, ¿cómo fue? ¿Desde un principio decidieron correr en dupla o por ahí ir a hacerlo individual? No, en dupla, siempre. ¿Sí? Nos motivamos una a la otra. Además, se divierten, se charla, por ahí se intercambia con otra gente también. Sí, bueno. Fue muy divertido. Muchísimas gracias. Gracias. La palabra de los chicos del box de Otter CrossFit que fueron a correr a Villa del Rosario el fin de semana, que la pasaron bien, que les gustó la idea. Algunos ya vienen participando de algunas carreras y tienen la premisa de continuar haciendo este campeonato, que le quedan dos fechas en la localidad de San Jaime, el 1 de septiembre, y la última en la localidad cabecera del departamento, en Federación. Ojalá se sigan sumando chicas y chicos a este deporte. En este caso, carreras a campo traviesa o carrera de cross, como les llaman. Segmento dedicado al básquet, y en este caso vamos a hablar de los más chiquitos del club Belezano, del club Belezarfil. Hablamos con su instructor, que hasta el año pasado tenía a cargo las categorías formativas. Sí. Este año se dedica pura y exclusivamente a las infantiles, a los más pequeñitos. Hablo del Tano Acevedo Miño. Dentro de la recorrida semanal estuvimos en el club Belezano para hablar justamente cómo conlleva lo que hace al entrenamiento, la formación de los chicos más pequeños en lo que hace a la disciplina del básquet. No, es juego, sí, pero... yo ya en esta edad yo ya empiezo, ya nosotros tenemos los patitos que es de 4 o 5 años que están con la profe Ailén, que ahí hacen una iniciación, es más juegos. Yo ya me enfoco más en el deporte en sí. Ah, está bien. Hacemos algo. Ya vienen con una trayectoria. Sí, la gran mayoría de los chicos ya tiene 2 años acá en el club. Este ya sería su segundo año. Algunos hasta 3 también. Oh,
O sea que hay chicos que ya tienen más que nociones. Sí, 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 ya los tengo hace... Allá el rubiecito aquel que es terrible, ese ya lo tengo hace 3 años ya y sí. Tiene bastante básquet encima. Bueno, sí. A ver, pero si son tan chiquitos y los tenés hace 3 años, quiere decir que ya lo tienen muy incorporado el deporte, porque es una edad propicia para que hoy jueguen al básquet, mañana jueguen al fútbol, pero si es 3 años ya está con el básquet muy internalizado, digamos. Sí, en realidad fue lo que yo cuando llegué acá quise que vi que muchos chicos llegaban, lo único que hacían, entrenaban, se iban. Pude lograr llegar a esto, a que se vengan media hora, una hora antes del entrenamiento, a tratar de mejorar todo el tiempo, un poco de juego también, ¿no? Pero se ha logrado bastante, en estos 3 años se ha logrado bastante ya lo que sea mini básquet, por eso yo me dediqué este año de lleno, exclusivamente al mini. A ver, vemos que hay una nenita que viene de padre muy basquetbolista, digamos. Pero no hay en las nenas, digamos, que se acerquen. Hay otra que es mi hija también, que también hoy faltó porque estaba enferma, pero ya tenemos dos y el año que viene nos vamos a dedicar al básquet femenino. ¿Ah, sí? Sí, el año que viene. ¿Con categorías chiquitas o un poco más grandes? Lo que se junte, pero mejor si se, obviamente empezamos con lo de abajo, ¿no? Pero si se puede juntar más gente, veremos qué podemos hacer. Y estos chiquitos o las categorías que vos tenés se dedican más que nada a encuentros, no tanto a competencia. Lo que es el mini es la categoría mini, está jugando el asociativo acá de la zona, que nos está yendo muy bien. Y lo que es pre-mini-mini, cada vez que nos juntamos con el asociativo, con el club que jugamos, hacemos un encuentro, eso es solo encuentro. Teníamos el 17 un encuentro en Mercedes Corrientes, no pudimos juntar la cantidad de gurises que yo quería, entonces suspendimos. Y hace un mes atrás fuimos a jugar el Perico Aquino en Corrientes, que nos fue muy bien, una experiencia hermosa. Los gurises volvieron felices, con muchas ganas, así que... Bien. Y en esta categoría tenés acompañamiento de los padres, ¿es más fácil conseguirlo? Mucho, mucho, mucho acompañamiento de todos los padres. La verdad que se logró una buena comisión de básquet, así que no, están en todo, me están ayudando muchísimo, sí. Así pasaba el Tano Acevedo Miño, haciendo referencia a lo que es la actividad, haciendo referencia a lo que es al básquet, dejando una novedad en cuanto a lo que será Vélez Sarsfield para el año entrante en cuanto al básquet femenino, ¿eh? Sí. Teniendo la alternativa en el club velezano para practicar esta actividad para las chicas y de parabienes en cuanto a los gurises, ¿no? Es muy entretenido verlos jugar. Muy lindo. En una edad, la verdad que... Es puro juego. Que es puro juego. Más allá de que hay chicos con noción, sí, ya de deporte. Chicos de 3 años jugando. Claro, exactamente. Y que tiene 2 nenas, sí, como decía el Tano en la nota. Pero no nos vamos del básquetbol, sí nos cambiamos de vereda, nos vamos a Santa Rosa. Fuimos a hablar con Rocío Velo, que es entrenadora del básquetbol femenino en Santa Rosa, que a su vez nos habló también de un campus en el que estuvo participando, mejor dicho, en Rosario hace algunos días. Ella nos cuenta con quién fue, nos también habla de Delfina Marsili, que fue una de las chicas que practica el deporte en Santa Rosa y que estuvo en el campus. Bueno, hablamos del deporte en realidad en el Club Santa Rosa y del campus en Rosario con Rocío Velo y con Delfina Marci. Categoría específicamente no tenemos una consolidada, sino que tenemos varias edades. Hay chicas desde 11 a 25 o 30 años. Bien. ¿Un número importante de chicas? Sí, manejamos un número entre 12 y 15 chicas en total. Bien. Delfina, ¿llegaste al básquetbol por tu hermano, imagino? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto hace que juegas al básquetbol? Hace... casi 3 años más o menos. A ver, cuando llegaste al básquetbol, ¿cuántos años tenías? Más o menos 9. ¿De esa edad había nenas jugando al básquetbol? No tantas. Ahora, la edad que tenés, ¿es más fácil que se sumen chicas? Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué día se entrena el básquetbol femenino en Santa Rosa? Lunes y miércoles, 20 horas. ¿Lunes y miércoles? Lunes y miércoles. ¿Juegan algún torneo? ¿Hacen encuentros? ¿Cómo es la modalidad? Porque está bueno entrenar, pero quieren jugar. Sí, es difícil. Por ahí en la zona se complica. Tratamos de armar encuentros, de salir, pero como te digo, no hay equipos como para salir a jugar. A ver, con ella y otra de las chicas que entrena aquí, contanos quién es y dónde estuvieron, qué estuvieron realizando recientemente. Sí, con Delphi y Mariel Lescano estuvimos
en un campus en Rosario con Guillermo Vecchio. Bueno, que te cuente Delphi, que lo vivió desde adentro. A ver, ¿por qué ellas dos solamente? ¿Era por una cuestión de edad, una cuestión de poder viajar? No, fue a elección, ellas quisieron ir, o sea, yo iba, los comenté a todas y ellas dos se organizaron para ir, así que viajamos las tres. ¿Un campus para jugadoras, para entrenadoras también? Un campus era especialmente para jugadoras mujeres, sí. Campus femenino, de 9 a 19 años. Bien. ¿Qué buscan en los campus en esa edad? ¿Buscan algún proyecto de jugadoras? ¿Incentivar a jugadoras al básquetbol? Creo que de todo un poco, pero siempre todo el staff estuvo mirando jugadoras y salieron lindos proyectos por ahí para llevar a otros campus o para llevar algún equipo más en lo más alto. A ver, en la edad, vos como entrenadora, ¿qué ves? ¿Hay altura? ¿Se necesita conseguir altura? Es difícil que la mujer se arrime al básquetbol, pero la que ¿hay altura? Sí, es difícil, pero se ve mucho ahora, no es tanto como antes que se buscaba por todos lados. Ahora sí hay bastante altura, por suerte. Bien. Bueno, Delfina, contanos un poquito cómo viste la experiencia en este campo. Bien, lindo, se aprende un montón de cosas y bueno, eso. Bien, a ver, ¿y fue algo similar a lo que ustedes hacen habitualmente? ¿Algo más exigente? Un poco más exigente, hacen más cosas que no sabíamos acá. Cosas nuevas. A ver, ¿exigente desde lo físico, desde el deporte en sí? ¿Dónde estaba la exigencia? En tener que hacerlo, digamos, cosas que yo no sabía hacerlas, digamos, me costaba hacerlas. Y ahí tenías que hacerlas hasta que te salían. Sí, teníamos un tiempo y después pasábamos a otro ejercicio. Está bien. Bueno, pero ¿te gustó esa posibilidad de ir? Sí, sí, ¿Fue todo un día, Rocío? ¿Cómo fue? Fueron tres días fueron, sí. Bastante intensos porque era doble jornada y de 3-4 horas a la mañana, 3-4 horas a la tarde, así que fue bastante intenso. Está bien. ¿Y al profe en el campo le hacían más caso que la profe acá en el club? Sí, mucho más caso. Bueno, ¿esto es habitual que haya este tipo de campus de entrenamiento como para volver? No, en la zona, acá en Entre Ríos, no se hace. En Rosario, por ahí, Calpaz también, al ser una ciudad más grande, o en Buenos Aires. Pero es el primer campus femenino que se hace en el país, así que eso está bueno también. ¿Te dieron como profesora, como entrenadora, alguna devolución de las chicas que llevaste? No. Lo íbamos charlando por ahí a medida de los días, pero en específico no. Bueno, ¿y lo que iban charlando con la gente que hizo el campus? ¿Te dejó conforme, digamos, teniendo en cuenta las jugadoras que llevaste? Sí. Yo por ahí también las observaba. Más que nada ellas eran alrededor de 60 chicas, pero por ahí me basaba más en ellas para después volcarlo a las prácticas de acá. Bueno, muchas gracias y reiterarle a las chicas que quieran acercarse al vóley, la edad y qué días entrenan y horario en Santa Rosa. Bien, lunes y miércoles 20 horas, practicamos una hora y media, así que si quieren venir a probar, están invitadas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, hasta ahí la palabra de la entrenadora Rochi Velo, entrenadora del básquetbol femenino en Santa Rosa. La invitación los lunes y miércoles a entrenar este deporte en el club y de Delfina, que es una de las jugadoras que estuvo participando en el campus recientemente llevado a cabo en la localidad de Rosa. Momento de pasar por otra tanda. Al regreso tenemos más disciplinas, más protagonistas de cara al tramo final del programa. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más.
Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Muy bien, último bloque para Deporte al Día. Estuvimos en Vélez, vinimos a Santa Rosa. ¿Vamos a Vélez de vuelta? Vamos a Vélez de vuelta, en este caso para hablar de vóley. Estuvimos charlando con el Beto Rubinich en un alto de un entrenamiento con una gran concurrencia, sí. Lo que la verdad nos generó alegría en relación a lo que es la actividad que retoma en el club velezano. Hablamos con el Beto de lo que será la competencia de este fin de semana, de lo que se viene, pero también de los entrenos, de los gurises, de todo esto, hablando de vóley con el Beto Rubinich. Esto es... Chicas de sub 13, sub 14 y sub 15. Bien. Por ahí algunas chicas empiezan con esta categoría y continúan con sub 17. Uh-huh. Porque hay un nivel bastante mezclado. Uh-huh. Algunas chicas que ya están jugando hace 2 años por ahí. Y entonces me sirve como para exigirlos un poquito más a los que recién comienzan. A ver, por lo que vemos, algunas ya las hemos visto en otro lugar cuando trabajabas. Y en el caso de los chicos, son chicos que se están acercando por primera vez al deporte, que vienen con una experiencia, los varones, digo. Sí, sí, los varones son todos nuevos. Bueno, salvo dos chicos que estaban el año pasado trabajando conmigo. Pero bueno, la idea es... que para la próxima fecha que hacemos de local puedan presentar equipo, ¿no? La idea es, bueno, empezar a participar con sub 15, aunque son chicos más chicos, ¿no? Pero bueno, la idea es foguear con esa categoría. Bueno, ¿qué tienen este fin de semana? ¿Este fin de semana viajan? Este fin de semana viajamos a San Salvador, tenemos una fecha de la Liga Zonal, viajamos con 5 equipos. Cinco equipos. Vamos a estar bastante ocupados dirigiendo, pero bueno, la idea es que los chicos participen, ¿no? Uh-huh. Y ¿equipos bueno, masculinos, femeninos? 3 equipos masculinos, sub 15, sub 17 y sub 19. Uh-huh. En mujeres, esos, uh-huh, esos 3 en mujeres. Sí. Y en varones, sub 17 y sub 19. Ah, está bien. ¿Juegan con quién? Todavía no salió el fixture, pero normalmente ellos van digitando el fixture. Porque bueno, hay veces que nosotros la otra vez habíamos jugado contra San Salvador y contra Villaguay, en la mayoría de las categorías. Esta vez jugaríamos capaz que nos queda contra General Campos y contra Concordia, que no jugamos nunca todavía. ¿Cómo les viene yendo, digamos, en lo bien, que vienen jugando? Bien. La idea de este año era armar un poco todo. Creemos que bueno, con esta posibilidad de poder competir, nosotros vamos una vez al mes. La idea es sumar partido para los chicos y bueno, como en el club no había nada formado, bueno, era más que nada formar bien todas las categorías, ¿no? Van a jugar este sábado, claro, el domingo no puede haber actividad. Exacto, el sábado. Uh-huh. Después, bueno, en la semana tenemos los Juegos Evita, que es una selección de Santa Rosa y Vélez, categoría sub 15. Nos uh-huh vamos el miércoles. Mujeres. El miércoles 14 al mediodía estaríamos saliendo para Colón o San José, no sé dónde es la sede de sub 15, uh-huh, y jugamos hasta el viernes. Bien. Y el 24 tenemos fecha de local acá, que también lo hacemos en forma conjunta con Santa Rosa. A ver, ¿cómo es eso de trabajar en forma conjunta? No, la idea es cuanta más cancha mejor, ¿no? Entonces los partidos no se amontonan tanto, la gente no se va tan tarde. Entonces, bueno, vimos la posibilidad con Santa Rosa, ya lo habíamos hablado con Lourdes la vez pasada, creo que ahora está Maxi con el tema de las categorías más
de formativas. Y bueno, la idea es juntarnos en la semana o un rato antes del torneo y bueno, armar. Que calculamos que ellos van a presentar las canchas de mujeres y nosotros las de varones, es lo que habíamos quedado la otra vez, así que calculo que seguirá igual, ¿no? Está bien, es decir, los dos equipos de Chacarí van a jugar acá. Exactamente, la idea es que lo vea la gente de acá y creo que es una idea muy buena, bueno, y aparte creo que es buena de parte de la liga, ¿no? Porque a cada ciudad le da localías, entonces, bueno, nadie tiene que demasiados costos para viajar, así que bueno. Está bueno por ese lado. Y en ese caso, viajan, bueno, Santa Rosa y Vélez juegan acá y viajan, ¿cuántos los equipos? Los otros equipos viajan, para, viajan acá, para acá, sí, Villa Guay, Villa Clara, General Campos, San Salvador, Concordia, con dos equipos tiene, así que también bien. Se sumaría. Una linda movida, sí, es una movida interesante. Se arranca a las 9 de la mañana hasta que termine. O sea, eso lo van a hacer el domingo. Eso es el sábado 24. Exactamente. Que ahí terminaría como la primera parte de esta liga zonal, ¿no? Así que bueno, la idea es poder, ojalá que la podamos cerrar con una buena organización y con una buena facturación de cancha, sobre todo, que no termine tan tarde, ¿no? Perfecto, Beto, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes por difundir los deportes y estar siempre ahí al pie de la letra, ¿no? Hasta ahí la palabra del Beto Rubinis, que tiene este fin de semana competencia, sí. En la semana Juegos Evita, sí. Y el otro fin de semana competencia. Completo. Vive en la calle, no, completo. Muy bien. Con los chicos, en este caso, del vóley. Con el profe Javier Sampedri también hemos hablado porque se viene una competencia de natación, en este caso para personas con capacidades diferentes. El profe ha trabajado muchísimo cuando estudió y cuando vivió en Concordia con personas con capacidades diferentes para incluirlas en el deporte y lo trata de hacer en la ciudad de Chajarí. Pero también va confirmando algunas fechas, lo que es el desafío Tatutí, que este año va de Chajarí a la localidad de San Jaime de la Frontera, sí. Que cambió el horario. Le voy avisando para que no haga compromiso porque es por la tarde y termina con Bailanta. Ah, mira qué bien. Exactamente. Es la tercera edición. Es la tercera edición, sí. Y también de los premios Villa Libertad que, bueno, van teniendo fecha porque están decidiendo o miércoles o viernes o sábado. Bueno, de esto nos habla el profe Javier Sampedri, que es director de Deportes y Recreación del Gobierno de la Ciudad. 2019. Bueno, ahí estamos desde el año pasado, venimos trabajando en todo lo que es el deporte adaptado. Junto a la Dirección de Deporte y también tenemos algunas horas desde el CEF, desde el Centro de Educación Física, y de lo que ya venimos participando con lo que es el movimiento olímpico, con Olimpiadas Especiales de Argentinas, estamos yendo con fútbol adaptado. Y dentro de este programa de Olimpiadas Especiales, a través de lo que es la dirigencia a nivel nacional, fuimos invitados para poder participar de una reunión de dirigentes en San Fernando, provincia de Buenos Aires, que se hace ahora el 23, 24 y 25 de agosto. Y también nos hemos propuesto para poder llevar adelante un torneo regional de natación adaptada. Y bueno, estamos trabajando de eso, la cual la fecha va a ser el 16 de octubre. Y bajo siempre las reglas del movimiento olímpico especial, ¿no? Está bien. Eso está confirmado ya, digamos. Eso está confirmado. Lo que estamos trabajando ahora es acomodando más que nada lo que son las pruebas y un poco el tema como natación en lo que es la parte de discapacidad o natación adaptada. No hay un gran flujo de gente, pero la idea es que podamos empezar a trabajar sobre esto y entusiasmar a los diferentes participantes de lo que es la zona y la región, ¿no? La idea es poder abarcar la zona de sur de Corriente y bueno, después todo lo que es Concordia y la provincia. Bien, eso va a ser en Termas. Eso va a ser en Termas. Perfecto. Eso va a ser en el Parque Termal. Sí. Hablando de fechas confirmadas, veo que ya tenés premios Villa Libertad 2019 confirmado y el desafío Tatutí, que esta vez es de Chajarí San Jaime. Exacto. Lo que es el desafío Tatutí, en principio tenemos la fecha el 7 de diciembre. Día domingo. Debería ser el sábado. ¿Por qué?
porque la idea es poder hacerlo por la tarde y después lo terminar van a hacer sábado por la tarde. Por la tarde, con la idea de terminar con un gran cena baile. Esa es la idea. Esa es la idea. Se jugó Cardoso. Se jugó Cardoso. Ahí estamos con Horacio trabajando sobre eso. Bien. Y la fecha de los premios Villa Libertad, estamos todavía, ahí lo tenemos como 4 de diciembre, pero estamos viendo si no lo trabajamos este año un día sábado. Con la idea de que podamos tener más participación de... O sea, como se estira mucho, al otro día hay clases siempre entre semana, y vamos a ver si lo podemos llevar a un día sábado para que estemos más tranquilos con el horario, ¿no? Bien. Javier, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de que la gente se entere de las actividades que llevamos adelante, y las puertas de la dirección están siempre abiertas como para cualquier información que necesiten. Bueno, muy bien, así que no se me olvide, sábado en el mes de diciembre se va de Chascarí a San Jaime en bicicleta. Olo, pero allá. Olo, no, pero vale el esfuerzo. Sí, come algo rico y después hay a lo mejor una bailanta ahí para terminar el año 2019 pedaleando en la localidad de San Jaime de la Fe. Con esto ponemos punto final al programa del día de la fecha, invitándolos a lo que será la transmisión del fútbol. Mañana sábado, recordemos, el acto eleccionario del domingo deriva que se converja todo el día sábado. El día sábado del fútbol con el centro de atención en lo que será la transmisión. Sí, la cobertura es en todos los escenarios, hablando de 1 de mayo en Mocoretá, la cobertura en todos los escenarios y reencuentro en la televisión el próximo lunes a las 20 con las imágenes de los 6 partidos de la fecha. Que tengan un buen fin de semana, que la pasen muy bien.